Bienvenidos al canal, soy Melens y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a obtener el trofeo llamado Fue un buen día, en el que tenemos que completar el favor llamado La paz perdida de Freya. Es un trofeo muy sencillo, como vais a ver a continuación. ¡Vamos allá! Vamos a tener que avanzar en la historia principal hasta el punto que estáis viendo. Brock le va a dar flechas sónicas a Freya y esta a su vez nos va a mejorar el cincel, ¿vale? Son cosas que pasan en la historia principal. Tenemos que pasar por aquí tarde o temprano. Justo después de esto vamos a ver que llegamos a una zona en la que tenemos que seguir la historia principal o podemos explorar la zona que estáis viendo, la zona de Vanaheim. Ella misma, Freya, nos va a decir que tiene algunos asuntos pendientes, hay algunas misiones y podemos explorar esta zona. Como ya tenemos la flecha, podemos ir ya en este momento o más adelante, cuando queramos. Pues lo que tenemos que hacer es rompemos el tronco que hay en esa zona, vamos a ir de día y vamos a tirar por la zona de la izquierda, ¿vale? Por la derecha, si avanzamos en la historia principal, al final acaba estando abierta, pero en este momento, en el momento justo en el que se nos desbloquea esta posibilidad, la posibilidad de venir por aquí, esa zona la vamos a tener un pelín bloqueada, ¿vale? Es para ir al centro donde están los compañeros y el centro de reunión de esta zona, bueno, cosas de la historia principal. Vamos a venir por aquí, se van a poner a hablar sobre qué es lo que ella tiene que hacer por aquí, qué tiene pendiente, y se va a activar el favor o la misión secundaria llamada La paz perdida de Freya. Esta misión, así muy resumida, consiste en llegar a una zona concreta y recoger un objeto, que es una espada. Pero bueno, tenemos que hacer muchas cosas de camino. Lo primero que vamos a hacer, tenemos que despejar el camino, puesto que la zona para acceder al lugar donde tenemos que recoger la espada está bloqueada. Hay un muro que tenemos que, digamos, derribar o tenemos que quitarlo. Se va a quitar con una de estas piedras que os acabo de enseñar, que tenemos que utilizar el cincel que Freya nos ha mejorado para que, digamos, podamos activar las habilidades de Freya y pueda retirar el muro. Bueno, no os preocupéis, lo vamos a ir viendo todo. Llegamos a esta zona. En primer lugar, pues tenemos que eliminar a los enemigos. Yo os lo voy a mostrar todo, ¿vale? He decidido mostrarlo tal y como nos lo vamos a encontrar. No quería, digamos, avanzar sin que hubiera enemigos y todo esto. Así veis exactamente lo que os vais a encontrar. Yo estoy en la penúltima dificultad. Nos va a salir una aparición de estas que engendra pesadillas. Así que yo, con este tipo de enemigos, prefiero atacar con el hacha a distancia. Siempre cubriéndonos con algún obstáculo. Vamos matándolo a las pesadillas. Y también le tenemos que ir disparando a ella, porque si no, vamos a matar a las pesadillas y luego va a engendrar más. Así que vamos ganando un poco de tiempo mientras que vamos matando a las pesadillas. Pero también, cuando ya nos queden pocas, teniendo cuidado, vamos a atacar a la aparición. Vamos a ir debilitándola. ¿Cómo vamos a atacar a la aparición? Pues la típica técnica, la técnica básica. Disparamos flechas con Freya. En ese momento ya queda como aturdida y aprovechamos o bien para tirarle el hacha o bien para darle algún golpe cuerpo a cuerpo. Digamos que se va a dejar de estar aturdida en un momento y tenemos que estar todo el rato así. Tiramos flechas de Freya, se queda un poco aturdida y la atacamos de la forma que queramos. Porque si no tiramos las flechas de Freya, ella lo que va a hacer, la aparición, es que se va a quitar. Si le tiramos el hacha, por ejemplo, y no está aturdida, pues ella se quita y no sirve para nada, no le vamos a dar. Bueno, una vez eliminados los enemigos de esta zona, vamos a subir. Hay una zarza ahí que tenemos que eliminar. Es muy sencillo. Vamos a tirar la flecha sello
Y ahora la rosa. Subimos ahí. Tiramos varias. ¿Vale? Os fijáis las zonas en las que yo las voy tirando. Podemos tirar hasta 3 en cada zona y 3 veces. Es decir, podríamos hacer 3 grandes anillos, pero bueno, no hace falta. Como veis, si calculamos bien, ya podemos quemar las zarzas y que baje la cadena. Necesitamos llegar hasta ahí porque, como os decía antes, hay una especie de muro que bloquea el camino por el que tenemos que pasar. Y se va a desbloquear con el cincel mágico que ya tenemos mejorado. ¿Cómo es haber vuelto? Como si no hubiera vuelto. Hay una serie de requisitos que, hasta que no llegamos al punto que os enseñé antes de la historia principal, pues no podemos realizar esta misión o este favor. Como veis, es una de estas piedras que tenemos que mover el cincel en un orden concreto. Y en este caso las piedras que hay delante, pues, van a bajar. No sé si realmente es una ilusión o no, pero bueno. Se quitan y ya podemos pasar por ahí. Antes de hacer esto, si vamos a llegar ahí con la barca, pues no podíamos pasar. Por eso esto es imprescindible. Ahora ya sí, cogemos la barca y nos vamos a ir a la zona donde se encuentra la espada, que vamos a tener que hacer algunas cosillas antes de poder conseguir la espada. Es una misión un poquito más larga, un favor un poquito más largo de lo normal, de lo que nos tiene acostumbrado el juego. La mayoría de las misiones son un poquito más cortas. Las hay de diferentes tipos, pero bueno. Yo me voy a centrar en completar la misión, ¿vale? No voy a coger las cosas que haya de camino, ni nada por el estilo. Vosotros, como es lógico, pues cogeréis todos los cofres, las tumbas, lo saquearéis todo, lo buscaréis. Bueno, yo lo hago para agilizar el vídeo. Aquí nos van a salir 2 Volver, 2 hombres lobos y algunos perros de estos raros. No me acuerdo cómo se llamaban. Y yo me gusta mucho, para no correr demasiado riesgo, utilizar mucho lo de lanzar el hacha. Aunque si se juntan y podemos tirar algún ataque rúnico para darle a más de uno, pues mejor. Vale, con los Volver hay que tener cuidado, porque nos lanzan varios ataques y, aunque sea en el halo amarillo, si el primero no lo bloqueamos bien, nos van a dar en el segundo. Así que lo mejor es evitarlo, y si no lo sabemos y controlamos bien el timing, pues lo bloqueamos en el momento justo. Pero bueno, tenemos un montón de posibilidades. Tenemos ataques rúnicos, tenemos varias armas, tenemos la ira, tenemos las flechas de Freya, su magia, para que el combate no sea demasiado complicado. Y cuando no nos queden muchos, pues con el lanzamiento del hacha nos basta y nos sobra. Como pasaba con las apariciones, los Volver, si no están un poco aturdidos, pues van a esquivar el hacha, ¿vale? No lo esquivan siempre, pero lo van a esquivar con más facilidad. Es decir, vamos a lanzar, coordinamos un poco el lanzamiento de las flechas de Freya con nuestro lanzamiento posterior con el hacha, para que le entrille bien. Vamos a limpiar esta zona. Si nos han quitado vida, pues por aquí hay algunas piedras de salud que podemos recoger. ¿Sabes por qué me fui aquella noche, Mimir? Y vamos a escalar por esta zona que estáis viendo. En esta misión tenemos varios enfrentamientos, y si veis, por ejemplo, que la intentáis y que tenéis muy poco nivel, se puede decir, o que no tenéis un buen equipo, que os matan muy fácilmente, podéis esperar, dejar la misión sin hacer y hacerla un poquito más adelante cuando seáis más poderosos, como vosotros veáis. Vais a ver que realmente no es muy complicado. Algunos enemigos a lo mejor tenemos que repetirlo varias veces, pero no pasa nada. Lo que os decía, por aquí tenemos un montón de cosas. Teníamos un cuervo por ahí, tenemos un cofre de las Nornas, algunas tumbas para recoger, pero como yo voy a agilizar el vídeo, pues no lo voy a recoger. Yo ya lo recogí en su momento, ya conseguí este trofeo y repetí la misión para enseñarosla, centrándome en únicamente los requisitos de la misión. Por eso yo no lo cojo, pero vosotros pues seguramente lo cogeréis todo.
cabrón. Aquí nos va a salir un devora alma. Lo que vamos a hacer es que vamos a intentar eliminar a los enemigos estos corrientes antes de centrarnos en el devora alma. Así que vamos a intentar estar pendientes del devora alma todo el rato para bloquear con el escudo cuando nos lance uno de estos rayos. Y entre media, entre rayo y rayo del devora alma, vamos eliminando a los normalillos. Como veis, podemos bloquear y no nos quita vida. Pero hay que estar atentos porque si nos entrilla el rayo, no bloquea a tiempo, por ejemplo, pues nos quita bastante vida. Esta es la forma más segura de proceder. Cuando ya tengamos a los enemigos estos flojillos muertos, ya solo contra el devora alma va a ser muy fácil, como vais a ver. Es la misma táctica que utilizaba en el anterior título de la saga. Si ya habéis visto algún vídeo mío relacionado, sabréis perfectamente cómo afrontar este tipo de enfrentamiento. Bueno, con paciencia, no os preocupéis. Vamos eliminando al resto de enemigos. Les vamos tirando el hacha, por ejemplo. Siempre vigilando al devora almas para bloquear sus ataques. También tiramos alguna flecha con Freya. Último enemigo. Y bueno, cuando ya lo tengamos listo, lo que vamos a hacer es que vamos a intentar poner un obstáculo entre el enemigo y nosotros, de tal forma que podamos atacarle por la derecha, ¿vale? Ya que Kratos coge el hacha con la derecha, pues nos es bastante más fácil atacarle y no sufrir daño a la hora de asomarnos, ¿vale? Esto es un poco de práctica. A veces nos asomamos y nos entrilla, en ese momento que nos asomamos nos entrilla el rayo y nos quita bastante vida. Esto es un poco de práctica, ¿vale? Si nos pillan una zona de estas que están como con veneno, pues tenemos que lanzar el hacha a la planta en el momento en el que vamos a quitarle, en el que vamos a atizarle, que ya le hemos quitado la barrita que veis arriba de su vida, la de abajo blanca. Cuando se rellena, pues le podemos dar cuerpo a cuerpo, le podemos quitar un poco de vida. Y bueno, como veis, yo no lo controlo al 100%, hay veces que vais a ver que el rayo me va a entrillar. Yo lo hago a ojo, yo arriesgándome, ¿vale? Si queréis, pues no, os asomáis un pelín para arriesgar lo mínimo y que no os dé. Incluso hay veces que el rayo pasa, ¿no veis? Ve que pasa casi por la piedra, es un poco raro. Así que bueno, tenemos un pelín de cuidado. Poco a poco lo vamos a eliminar. No os preocupéis, si nos matan, en este juego tiene esto de que volvemos a cargar puntos de control casi en el mismo sitio y además nos rellenan la vida al tope, así que bueno, no hay problema. Por aquí tenemos que eliminar esas zarzas con la flecha, así que lo que vamos a hacer, vamos a agrandar en uno de los círculos y luego vamos a tirar otro cerca, con dos es suficiente. Vale, que nos dé tiempo a llegar a lanzar las cadenas y que la planta esta que veis que está al lado, pues no nos agobie, que de vez en cuando nos lanza como pincho. Pues tenemos que calcular un pelín, cubriéndonos. Y con la flecha sello, como digo, hacéis un círculo grande, lo tiráis dos veces. Cambiar muchas cosas de ese y vais a poder llegar sin demasiados problemas. Aquí tened cuidado porque tenemos la planta, como veis, nos lanza pinchos que está por detrás y tenemos las pesadillas que nos molestan bastante. Así que todo el rato moviéndonos y estando vigilando el medidor de peligro. Cuidado a la izquierda. Nos vamos moviendo. Por aquí ya no hay ninguna planta, así que yo me dije, me voy a quedar por aquí, por el pasillo. Que por aquí, si me alejo un poco, si voy esquivando, pues no hay ninguna de estas plantas que nos lance pinchos y nos pueda quitar vida. Los perros, como veis, con el lanzamiento del hacha, mueren bastante rápido. Y por aquí intentaba vigilar, porque no me acordaba bien de todo, si había alguna piedra de salud y demás,
Pero parece que no. Que hay poco. Aquí sí teníamos una. Nos van a salir algunas apariciones. Con las apariciones, yo la forma más segura de proceder, de poder eliminarla sin correr mucho riesgo, es tirarle flechas con Freya y luego utilizar el lanzamiento del hacha, ¿vale? Ahí me he acercado porque lo que quería era gastar el ataque rúnico, pero lo más efectivo y lo más seguro es el lanzamiento del hacha. Vale, estas apariciones que nos han puesto no son muy poderosas, han sido buenos, dependerá de la dificultad. Como os decía, yo estoy en la penúltima, una menos de la más difícil, y aún así pues nos ponen unas apariciones con un nivel bastante asequible. Las peores son las que sueltan las pesadillas. Hoy hay una de ellas que suelta las pesadillas. Y yo lo que hago es que mato a casi todas las pesadillas. Si puedo a todas rápido, todas. Pero si no, pues mato unas cuantas para no tener que estar pendiente de todas ellas. Y luego, pues, flechas de Freya y lanzamiento del hacha. Como veis, tenemos que coordinarlo bien porque si no, no le damos. Si le lanzamos la flecha de Freya y tardamos mucho en nosotros en lanzar el hacha, ella se mueve y no se traga el hachazo. Bueno, poco a poco la vamos a eliminar. Y si nos queda alguna pesadilla, pues hacemos lo propio. Después de esto, avanzamos en la historia, avanzamos en la historia de la misión, se podría decir, no en la historia principal, ya que esto es un favor. Tenemos que activar aquí el botón. Son... Una vez aquí, parecido a lo que acabamos de hacer, enfrente, como veis, hay otro como pedestal, que tenemos que hacer prácticamente lo mismo, también hay enemigos y tal. Y luego vamos a ir por la zona de abajo, a por la espada. Como veis, bueno, la misión se va actualizando. Aquí tenemos otro... Otra piedra de estas que podemos utilizar el cincel mágico. Vamos a utilizarlo. Y ya tenemos una parte, digamos, del puzzle completo. Ahora tenemos que volver a la zona de abajo e irnos a la parte opuesta. Aquí quemamos la zarza, necesitamos el sello rosa y las cadenas, ¿vale? las espadas del caos. Al bajar, otra vez vamos a ver enemigos. Aquí es una constante, va a ser un volver y algunos de los normalitos. Así que primero, si queréis ir paso a paso, si queréis ir a saco, como vosotros veáis. Pero si no, yo prefiero matar a los normalillos, alejándome un poco del lobo, y luego ya me centro en el lobo. Si está solo, con las flechas de Freya y con nuestro lanzamiento del hacha es suficiente, ¿vale? Incluso si lo hacemos bien y lo hacemos de forma ágil, ni siquiera se va a acercar a nosotros. Voy, flecha, hachazo, flecha, hachazo. No le deis a las flechas de Freya a saco, porque si no las va a gastar todas, y luego a lo mejor cuando venga hacia nosotros pues no lo podemos frenar. No lo podemos aturdir con una flecha, ¿vale? Lo hacemos como os decía, de forma coordinada. Flecha, hachazo. Esto, en cuanto lo practiquemos un poco, vais a ver que lo vamos a controlar súper bien. Y nos va a servir casi para todos los enemigos, menos los más poderosos o algunos que te pueden bloquear en un momento dado los ataques del hacha. Pero para la gran mayoría es una forma de atacarlo sin correr mucho riesgo. Aquí lo que tenemos que hacer, como veis, tenemos zarzas en la zona de la izquierda. Tenemos que jugar otra vez con las flechas de sello, las rosas. Vamos a lanzar en ese lugar tres veces para que se haga más grande el círculo. Aquí con dos sería suficiente. Podemos lanzar tres si queréis, pero con dos sería suficiente. Que veáis que en el centro, ¿veis el símbolo que está redondeado? Que empieza a girar, eso quiere decir que están conectadas. Si no, no lo hemos hecho bien.
¿Vale? Con un poquito de práctica. Nos acercamos para llegar. Y bueno, como veis, muy sencillo. Se activan los dos calderos que hay a ambos lados. Y ya podemos pasar. Aquí tenemos uno de estos enemigos que le concede como, digamos, un escudo o una regeneración rápida a los enemigos. Como veis, se ven como que está arriba, tras del, como si fuera la ventana de arriba. Así que lo primero que tenemos que hacer es matar a este tipo de enemigo, porque si no, por mucho que le demos a los que está controlando, pues se regeneran rapidísimo y no los podemos matar. Vamos a buscarlo, teniendo cuidado con todos los que hay alrededor, y lo vamos a matar. Aquí cuidado porque estos son rapidísimos, tenemos algunos que nos lanzan proyectiles. Bueno, aquí a mí no me había quedado claro si había muerto, así que lo estaba buscando, pero creo que sí, que ya estaba muerto, porque además, en cuanto veamos que ya no hay como un rastro, así que llega hasta los enemigos, bueno, ya podemos centrarnos en los enemigos. Nos podemos incluso alejar un poco y los matamos de forma escalonada. Más que nada para que no estemos aquí peleando, mirando a uno a otro, haya otro lejos que nos está tirando proyectiles y se nos complique un poco la cosa. También si tenemos, por ejemplo, veis que yo tengo poca vida pero tengo la ira al máximo, podemos utilizar la ira para ganar un poco de vida. Además de restar, digamos, vida a los enemigos. Los enemigos no suelen soltar tanto vida como ira, así que me doy cuenta un poco tarde el tema de la ira, porque podía haber recuperado un poco de vida y luego coger alguna piedra de ira por el suelo. Pero bueno, tampoco importa mucho. Llegamos al siguiente pedestal, hacemos lo mismo que hicimos en el de enfrente, activamos el botón de la ceremonia. Un símbolo de reconciliación. Nos vamos a ir a la zona de al lado otra vez, a la piedra esta en la que tenemos que activar el cincel. Vivimos de él hasta que apenas nos... Y ya simplemente pues sería bajar a la zona donde están las letras. Una disculpa de Frey. Las activamos, se abre la pasarela, llegamos hasta la zona de la espada, vamos a ver una cinemática en la que Freya coge la espada y vamos a conseguir el trofeo. Vale, bastante sencillo, no hay que hacer nada ya especial. Aquí lo que os decía, utilizamos el cincel. Y ya voy a pasar la imagen directamente abajo. No hace falta que os enseñe otra vez todo el recorrido hasta la parte de abajo. Tenemos que ir allí donde están las letras para activarlas y que se forme ahí un camino hacia la zona del objeto que tenemos que recoger. Vamos a llegar a la puerta. Y directamente ya se activa como una cinemática. Ya no vamos a controlar a Kratos, ya es como un vídeo, se puede decir. Las batallas más difíciles las libramos en el que, bueno, se van a poner a hablar y al final Freya va a coger la espada, que luego vamos a poder seleccionar para ir con ella si queremos. Y nos va a saltar el trofeo, como vais a ver a continuación. Y eso es todo. Espero que el vídeo sirva de ayuda, que os guste, dejadme un like si os ha gustado, suscribiros al canal si queréis recibir este tipo de contenido. Gracias a todos por vuestro apoyo y nos vemos enseguida en el próximo vídeo. ¡Chao! La espada se forjó para la ceremonia. Un símbolo de nuestra unión. Molna. Molna. La piedra se niega a ceder. Yeah.
Heridas profundas forman lazos fuertes. El bastardo lo dijo en nuestros votos. Odio que tenga razón. Asgard tiene una parte de mí que no puedo cortar. Mi vínculo con mi hijo. Las Valquirias. Ese reino maldito no es solo de Odín. También me pertenece. El dolor causado es suyo. Me niego a seguir aferrada a él. Esta espada ya no contiene nuestro legado, pero servirá como el mío. Un uso mucho más apropiado.